inmediato, pero si debemos abrir este globo, introducimos la mano derecha y removemos los bolos que participan para el primer premio. Bolos numerados desde el 00 al 99. Removidos ya están, mostramos las manos en este globo, introducimos la mano derecha de inmediato y extraemos el primer premio de este sorteo de la noche de tu Lotería Nacional. Corresponde al... Increíble, me quitaron el número 13. Eso no se lo perdono al editor. O sea, se comió el 13. El editor se comió el 13. El número 13. Es que solo, sin el 13 no hay historia. Es con el 13. Gracias a ustedes, señores, por estar esta mañana. Muy buenos días. Muy contenta y muy feliz y muy honrada de poder acompañarles. Ahí tenían ustedes las imágenes de ese juego. Se va a cumplir un año. Eso fue el 1 de mayo. Lo celebraron con motivo del Día de las Madres, decían. Celebraron ese sorteo especial donde tenían confabulado sacar el número 13. ¿Cómo lo hicieron? Hay un audio que grabaron de la reunión y lo grabó uno de los participantes en una computadora. Y ese audio, aunque lo había borrado, fue recuperado por el Ministerio Público. De manera que ahí están los detalles de qué le tocaba a cada quien, de cómo iban a hacer los ensayos. Uno de ellos se hizo pasar por el ciego. Y les decía, no tenemos al ciego aquí, el ciego se va a integrar. Vamos a pasar. Y comenzaron y hacer esa operación, que era la clave. Y Valentina Rosario, que era la locutora, la que dice, el número 13. Bueno, pues ella habló ahí, ella dijo que cuántas veces se iba a hacer eso. Y le dijeron, la primera vez es la importante. Y después, con la práctica, practicar, practicar y practicar, nosotros podemos perfeccionar. Hay una imagen que le he compartido, sí, al director, que es la de pantomima, que se ve exactamente en cámara lenta. Bueno, aquí tenemos esta, yo creo que la buscaron acá los muchachos. Vamos a verla, ahí está él, que era el no vidente, y ella viene. Pero después vamos a hacer la de pantomima para que se vea. Miren, ah, bueno, ahí está. Ella va con el puño cerrado. Vamos a recuperar, señor director, puede venir conmigo, la que dice pantomima, porque esa le hicimos un acercamiento para que se viera, es esta, ¿ok? ¿Dónde se va? No, creo que no, vengan conmigo, por favor, es pantomima, esta era, ah, bueno, ahí, miren ustedes, exactamente, entonces sigue ahí, vamos suelta, ahí ella suelta, déjala correr, ella tiene los dedos doblados y él va con la mano sin nada, y después ella, de los dedos pequeños, ella saca, vengan conmigo ya, ella saca el número de los dedos, ella va y se trae de atrás y saca el número. Eso fue lo que notó el dueño de una de las bancas. Eso fue ensayadísimo. Le decía, tú tienes las manos más grandes que yo. Le decía, ella decía, yo tengo la mano más pequeña que tú. Entonces, ¿qué se suponía? Que ya con el micrófono, pero eso está explicadísimo, no por el Ministerio Público, no son confesiones, no, de la reunión de ellos, dice, tú agarras el micrófono y en el micrófono tú vas a tener el bolo, tú vas a andar todo el tiempo con ese bolo y tú comienzas y ella dice, señores, comenzamos, que ella lo imita ahí mismo, entonces le dice, tú te pasas, cuando él pasa la mano, pasas acá el micrófono a la otra mano y te quedas con el bolo, cuando vayas a tomar, tienes el bolo y entonces ella hizo el movimiento que cualquiera no lo hubiese notado tan fácilmente. Porque cuando estábamos mirando que lo estaba cantando, ahí porque tenemos el acercamiento y ya sabemos la historia. Pero si no, es difícil percatarse. Podría pasar el truco. Y ellos ahí hablan de que no se sabe cuántas veces se ha trucado. Le dijo, aquí ustedes lo venden y ustedes no se dan cuenta. Y comenzaron a hacer historia que si fulano tiene dos jipetas que le regalaron, que Perencejo tiene tal cosa. Era como una estructura de negocio. Incluso uno de ellos llega a decir que había durado 5 años planificando eso. Y cuando le pregunta, ella dice, pero ven acá, ustedes tienen conexión con, como con el de arriba. Y dice, imagínate que Williams, que es uno de los imputados, es su asesor. Dice, ese es su asesor. Y él trabajaba con Williams. Le dice, ese es su asesor. Y le dice, pero es como en la guardia. Un general no va,
Un general no va, un general no tiene por qué mancharse las manos en eso. El general manda al coronel, el coronel al capitán, el caminar sigue mandando, y al final, si el otro mete la pata, tiene quien lo defienda. O sea, siempre tendrá alguien detrás. Y le advirtieron, si te pasa algo, si llega a fallar el plan, entonces tú vas a decir que tú estabas en tu trabajo y que te equivocaste. Repite eso, recuérdate. Estabas en tu trabajo y te equivocaste. Esa era la consigna. Y ella dice, yo estoy muy consciente, a veces las cosas salen bien, pero si sale mal, a mí no me preocupa la lotería, a mí me preocupa mi familia, me preocupa qué va a decir la gente, los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, mi futuro, el mercado, porque cuando digan Valentina Rosario no van a pensar en la madre, en la trabajadora, en la profesional, sino que van a pensar en la que estafó, en la falta de ética y todo eso. Ella lo dice, ella dice, bueno, yo puedo pensar que eso podría ocurrir. Por esto fue a la cárcel, está guardando prisión el ex administrador de la Lotería Nacional, el señor Dicen, y hay varios más imputados, algunos guardando arresto domiciliario, otros en prisión y otros con medidas de coerción consistente en presentación periódica. Hay uno de ellos que está todavía prófugo, al principio eran dos que estaban prófugos, hay uno de ellos que está prófugo. Citan todo eso. Yo me puse a leer el expediente esta madrugada, es la presentación ya para ir a audiencia, y es la presentación formal de una acusación, que primero se presenta una parte de lo que tiene el Ministerio Público cuando pide medidas de coerción, pero ya estamos en fase de juicio. Y cuando lees también surge una preocupación por la gran cantidad de juegos y el descuido público que hay sobre el juego. Aquí hay casetas de vender loterías en todas partes. Usted sale de aquí, va a dos escuadras, una caseta, dobla allí, otra caseta. La ciudad entera se está llenando de casetas. Falta que pongan algunas en el Palacio Nacional, que le pongan una en la esquina abajo, ahí donde está el DNI, por esa esquina, por ahí caben dos casetas. En la Doctor Delgado que le pongan dos casetas, en la México dos casetas, en las oficinas públicas su tremenda caseta. Eso es lo único que falta. En el Centro de los Héroes, en el Senado de la República hay mucha acera, le pueden inventar otra caseta. En la acera del Senado y de la Cámara de Diputados, en la Suprema Corte de Justicia, dos casetas más. Es lo único que falta. Porque usted tiene casetas de lotería al lado de las escuelas, de las universidades, en las aceras, te colocan una cosita y ahí está una caseta. Tú vas a las comunidades campesinas nuestras y es una aquí, otra ahí, otra allí, otra allí. Tú encuentras un colmado. No encuentras ni una clínica, ni un hospital. Muchas casetas para que la gente juegue. Eso está el país entero inundado totalmente por donde quiera. Entonces, las loterías, más de 20 loterías funcionando bajo control de empresas privadas sin ningún tipo de verificación. Eso es lo que dice la acusación. Que el sistema opera con loterías privadas que muchas veces no hacen ni siquiera públicos sus sorteos, que la lotería tiene este sorteo y tiene algunos más, y la mayor parte de las veces se dedica a estar presente en los sorteos de otros, en los sorteos privados. Imagínense ustedes que ese expediente dice que la venta de quinielas y billetes y quinielas quebró. Una cosa que lo único que gastaba era papel y tinta. Y el sudor de la gente que sueña. ¿Ustedes recuerdan cuando estaban los billeteros que tenían sus cosas ahí? Eran como, yo no sé cómo se llama, pero ponían de madera, hecho de madera, con todos los billetes colocados y que andaban detrás de ustedes. Usted quiere jugar el 13, vamos a poner el 13. Usted quiere jugar el 13, venga. Y en el entorno de la lotería lo quitaron porque quebró. O sea, es una institución que ha ido profundizando en su deterioro. Cuando usted lee esto, se le parece que se acerca más también al género humano, cómo las personas se unen para un propósito. Siempre hemos pensado, cuando la gente se une para un propósito, pudiera hacer cosas muy nobles, muy grandes, muy bellas, iniciativas muy, como le dicen ahora a los que tienen iniciativas, que son las personas, sobre todo los jóvenes que inician, emprendedores. Usted puede emprender algo, lo que sea, un propósito, emprender un proyecto. Pero en este caso era una empresa, porque es una empresa, es un proyecto, es un emprendimiento, pero delictuoso. Y no por falta de saber que era delictivo. Entonces, ¿qué pasó? Están ahí, las pusieron
en el expediente las listas de cómo operó en determinadas estafetas de venta de lotería, porque no fue en todas, ellos protegieron algunas. Entonces usted ve que jugaban. ¿Sabe lo que pasó? Muchos no se llegaron a pagar porque se dio el escándalo y los dueños de esas estaciones pusieron impedimento contra esos cheques que habían pagado. Hay dinero que no se llegó a pagar nunca de eso. Era el 13. Eso era impresionante. Cuando usted ve cómo va acreditando, parece que ellos pensaban que la gente se iba a quedar así. Yo no he visto que se haya hecho una investigación con el 13, que salió tres veces recientemente, pero esas posibilidades son muy bajas. Y eso fue después que el administrador de la lotería le dijo: si ustedes están acostumbrados a sus chanchullos, ustedes se equivocaron, aquí vamos a cambiar todo. Y a los tres días, 13, 13, 13. Yo no sé si era algún tipo de mensaje que le estaban llevando al administrador de la lotería, pero lo idóneo sería prácticamente que eso desaparezca. Déjeme decirle que la idea con la lotería dominicana es tan fuerte que acaban de desmantelar unos centros de ventas de lotería en España que se pusieron a vender lotería dominicana. Entonces estaban vendiendo con toda la lotería de aquí, tenían un negocio, los dominicanos, y buscándose más gente para que vayan a jugar, a apostar a la lotería de República Dominicana, y eso evidentemente no se permite. Tenían un negocio ya instalado de venta de lotería con los números de aquí. Ayer hicieron unos operativos y hay varios detenidos dominicanos en España. Eso es así. Entonces, volver a repetirle a la gente, usted ya sabe, alguien decía, se va a hacer rico jugando la lotería. No, vendiendo la lotería si usted es el dueño. No vendiendo, porque las chicas que venden, esas a veces no tienen ni seguro médico. Los dueños, porque a fin de cuentas es un negocio súper rentable, los dueños de todo eso. Yo vi a alguien inventando, no, que vamos a poner una lotería que tenía acceso, que venía de la administración pública, y decía, una lotería con el número de tu nacimiento, otra lotería con fechas que tú recuerdas, la fecha del aniversario de la boda, no sé qué, todo eso en pequeñas cositas para estimular a la gente. Usted cumpleaños hoy, juegue el número, o juegue el número del cumpleaños del hijo, la hija, la amiga, el amigo, y siempre alguien cercano cumpleaños. Entonces esa es la lotería del cumpleaños, que la estaban inventando. Yo no sé si finalmente la concretaron, pero esa la estaban inventando. Así que he leído ese expediente, es muy, muy duro y muy fuerte. Lo que va a pasar, esta gente ahora, que usted lo ve, siempre están diciendo, ellos están muy, muy claros del riesgo, y ella misma dice, yo estoy arriesgando mi pellejo aquí. Y al principio, no, que eso fue un error. El primero que habló fue el no vidente, que dijo, a mí me llevaron varias veces para un ensayo. Se hicieron ensayos que ahí queda demostrado. El no vidente participó en algunos, pero los ensayos, eso eran requeridos. Dijeron, ustedes tienen que ponerse todos los días, porque hay que aprovechar y hay que hacerlo ahora. ¿Lo vamos a repetir pronto? No, no necesariamente. Vamos a guardar pan para comer, y poco a poco vamos dándole salida a esto. Solo que aprenda, yo lo sé hacer. Y hacían así el ejercicio, le dieron bolos reales, un micrófono real, su bocina real, llevaron al no vidente, que era el que iba a sacar los números, que yo siento que eso es una burla con los no videntes del país, porque aquí ponen a los no videntes y le amarran un trapo en los ojos. O sea, es no vidente, verificado por la entidad que agrupa a los ciegos, que por cierto lo sacaron en ese momento, parece que lo retornaron, porque por la trampa de ese, y ahora está siendo procesado. Él colaboró y creo que eso le va a atenuar la posibilidad de pena, pero por donde quiera, o sea, ahí sí que quedó claro. Cuando uno lee la solicitud de apertura a juicio, pocas posibilidades tiene alguno de que le digan inocente, porque está más que documentado. Voy a ir a la pausa, señor director, dando los buenos días a los que se integran ahora a nuestro canal, a nuestras plataformas, redes sociales. Cuando regrese también converso con ustedes. Díganos desde dónde nos ven y tenemos más contenido.